puede dar velocidad a estos dos. Ahí a 70, por favor. Y aquí a 90, si es tan amable. Toda la función que hace el torno. Y un tren que era de 6 carros y que estamos transformando en 9 carros, que es muy importante. Adicionalmente, por vía remota, estaremos poniendo 2 trenes más. Se observa ya un rescate palpable y de calidad del trabajo ejecutado en su mayoría con el apoyo de técnicos mexicanos y mano de obra de trabajadores del STC. A partir del día de hoy, lo único que tenemos que hacer es traer los trenes y reperfilarlos aquí en el torno rodero que se está poniendo en marcha el día de hoy, después de 7 años de abandono. Muy buen día, compañeros, compañeras. Buenos días a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Saludo, por supuesto, al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Agradezco también la presencia y el mensaje que nos ha dado el día de hoy el ingeniero Guillermo Aguilar Hurtado, que es vicepresidente de la Asociación de Movilidad e Ingeniería de Transporte, que además fue el primer director del Metro de Guadalajara, una persona que ha trabajado muy de cerca con el Metro de la Ciudad de México, que conoce además esta línea perfectamente. Ahora estaba yo platicando con él varias de las apuestas que se hicieron en el momento que se echó a andar esta línea, de las dudas que hubieron. Me decía, bueno, y llegaron a pensar que se requerían solamente 3 trenes, ni siquiera 6. Imagínense, ¿no? Hoy estamos hablando de la necesidad de 9 trenes. Así es como estamos trabajando y proyectando al director general de Metro y a todos los compañeros, a todos ustedes, a todos los que han hecho posible que estemos trabajando a este ritmo, porque hoy quiero recordar que apenas hace algunas semanas, también con el testimonio de mis amigos y amigas de los medios de comunicación, estuvimos haciendo el compromiso con el director general, con Jorge, y dijimos, vamos a entregar otros 2 trenes antes de que se acabe el mes. Todavía no se acaba el mes, y ahora resulta que vamos a entregar 4. Entonces, nada más no nos vayas a acostumbrar a este ritmo de 4, porque entonces vamos a estar diciendo que queremos 4 en lugar de 2 y luego van a venir los problemas. Pero por lo pronto, aquí está el compromiso cumplido, estamos entregando 4 trenes. ¿Qué significa para la ciudad entregar 4 trenes? Ustedes lo acaban de ver en el video que mostraron aquí. Es una gran diferencia para las personas, para los usuarios, poder hablar de otros 1.500 o de otros 500, en el caso que acabamos de ver, usuarios. Es una diferencia abismal entre un servicio que te lleve a la normalidad de transporte o que te ponga en una situación de estrés, en una movilidad conflictiva. Esto es bien importante. Vamos a seguir impulsando por eso la recuperación de los trenes del sistema de transporte colectivo Metro. Es una realidad. Estaban ahí, estaban abandonados y ahora estamos trabajando otra cosa que es fundamental, con la propia mano de obra del Metro, que eso lo platicábamos con el ingeniero Espino. Con él estábamos diciendo, qué bueno que se está impulsando el trabajo desde el Metro con la gente del Metro. Qué bueno que estamos llevando a cabo esta tarea con los propios compañeros, que no necesitamos pues que venga toda la gente de fuera. Hoy con el trabajo de los compañeros, con el apoyo del secretario general, con el apoyo del secretario de la sección 2 también, que nos acompaña el día de hoy, con todos ustedes compañeros, los que están allá, los que están trabajando, los que se meten acá a las máquinas, los que desarman a estos trenes, los que les dan vida otra vez al transporte del Metro, con eso es con lo que vamos a entregar mejores cuentas. La gente lo va a empezar a notar. Por eso yo les decía, esto es poco a poco. Es cada tren es un granito de arena, cada tren es un punto más. Cada tren que echemos a andar, cada tren que se rehabilite. ¿Qué nos estaba costando el no tener esta máquina que acabamos de mostrar a los medios de comunicación aquí?
$1,000,000 cada 15 días, porque en lugar de hacer este trabajo, se tenía que desmontar y se tenía que trasladar a los talleres de la línea 12 todo este equipo. Imagínense lo que cuesta, pues más o menos $1,000,000 cada 15 días era lo que estábamos invirtiendo. Hoy pues el metro va en esta línea de transformación. Estamos también ya analizando y trabajando lo que será un proyecto sustentable para todos los talleres, sustentable en su energía eléctrica. Estamos trabajando y estamos analizando las necesidades de cambiar las fuentes de energía del propio sistema de transporte. La Ciudad de México va a dar un giro. En este tiempo vamos a ir demostrándoles a ustedes cómo va cambiando. Y hoy quiero además despejar los rumores que nos hacen favor de filtrar, pues todos los que nos aprecian tanto y que nos quieren y que quieren que nos vaya muy bien, como fue ese rumor de que íbamos a subir la tarifa del metro. He dado las instrucciones precisas a la Secretaría de Finanzas y al propio sistema de transporte colectivo Metro, y lo he platicado además con los representantes sindicales, con el secretario general, con el secretario de la sección, con varios de los dirigentes. No va a subir el metro en mi administración, ni una alza más. No vamos a subir ya la tarifa del metro, será la misma tarifa del metro, así vamos a entregar la administración con esta tarifa. Entonces, que se despejen los rumores, no habrá ninguna alza de la tarifa del metro en esta administración. Esta va a ser la tarifa que vamos a entregar. Que además, dicho sea de paso, ahora que estamos en esta zona, y yo nada más diría que se reflexione, la gente que venía del Estado de México, al llegar a Pantitlán, pasaba por unos torniquetes y volvía a pagar. Es decir, estaba pagando 6 pesos antes del cambio que hicimos. Cuando se quitaron los torniquetes, obviamente pagan solamente 5 pesos. Eso es lo que le cobra el metro. Seguimos trabajando y seguimos apoyando, por supuesto, también a toda la gente que viene del Estado de México. Esto se tendrá que ir analizando en un esquema metropolitano a propósito de la reunión que se tuvo ayer en Hidalgo, que les decía yo. Le debemos mucho a la gente, le debemos mucho a la ciudadanía. No se ha trabajado con una visión metropolitana, esa es la realidad. Cada quien trabaja para sus proyectos, cada quien tiene sus tarifas. Si estuviéramos en una visión metropolitana, todos los transportes de toda la zona costarían lo mismo. No tendrían las diferencias que se tienen hoy. Toda la movilidad estaría con las mismas normas, con las mismas reglas. No está sucediendo hoy. Entonces, le estamos debiendo todavía mucho a la ciudadanía, pero vamos avanzando. Hoy, pues, que quede claro, no sube el metro, ya que se despejen esos rumores, ya está dada la instrucción, y vamos a seguir con la entrega de más trenes. Tenemos ya y estaremos dándoles cuenta una próxima invitación. ¿Será en un mes, más o menos? Menos de un mes, ándale, pues. En menos de un mes, conste, en menos de un mes, nos volvemos a ver, quiere decir que por ahí, antes de que termine julio, estaremos otra vez haciendo entrega de trenes para la gente de la Ciudad de México. Hoy quiero felicitar a todos mis compañeros de Metro, todos los que hacen posible que nosotros vengamos a echarlos a andar, porque ustedes son los que los rehabilitan. La rehabilitación, además, vista y con un seguimiento de expertos, como lo es el ingeniero, que nos dice, se está haciendo con calidad, se está haciendo bien, y esto puede dar una funcionalidad. Fíjense, de la inversión que hicimos acá, poco más o menos 140 millones, 140 millones, ¿eh? Cada tren nuevo, cada tren, por ejemplo, de los que vamos a colocar en la línea 12, debe estar costando arriba de 300 millones de pesos, poco más o menos. Entonces, estas rehabilitaciones, por eso son tan costosas, porque eso es lo que implica este tipo de máquinas. 140 millones, 4 trenes echados a andar para la gente, la rehabilitación de este tren también pasándolo de 6 a 9 carros, ya vieron la diferencia, no es solamente algo que se nos ocurra, además haciéndolo con el apoyo también
de la tecnología y de la innovación mexicana, que eso es otro punto bien importante. Felicidades a todos, compañeros, compañeras de Metro. Gracias a los dirigentes sindicales que nos acompañan, al secretario general, secretario de la sección, y gracias también, director general y querido ingeniero, gracias por acompañarnos. Nos vemos, compañeros. Ahí queda, pues, no sube el metro. Gracias. Nos vemos. Agradecemos el mensaje del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se realiza ahora el banderazo de salida a los trenes. Cuando ya mencionamos, no se ha